no more incredible man on this earth. Esta es la primera muestra colectiva de Blue Street Photography. Nosotros promovemos, impulsamos la fotografía de calle. Nuestros amigos de Brocha Gorda, que son los que han hecho la gráfica y lograr esta invasión de color al Centro Cultural Peruano Japonés. Nosotros hemos empezado más o menos hace 3 años. Con ese proyecto de fotografía de calle, ¿no? Motivar a los jóvenes sobre todo, ¿no? Y bueno, personas de cualquier edad, ¿no? Para que se sumen a esta movida street, como algunas personas le llaman, ¿no? Y retratando sobre todo la cotidianidad, ¿no? De la calle. Me pareció una muestra muy interesante, ¿no? Ver cómo Lima reflejada en unas cuantas fotos. Sí, me parece muy chévere todo el trabajo que han realizado como colectivo. Conozco a todos los que han expuesto y de verdad me consta todo el trabajo que han puesto. Es la primera vez que vengo a una exposición de fotografía callejera. Están muy, muy buenas todas las fotos, espectaculares. Se da la oportunidad a los fotógrafos callejeros de demostrar a través de las imágenes lo variopinta que es Lima y sus habitantes. Ha sido muy interesante, las fotos son muy realistas y nos muestran una Lima diferente y al mismo tiempo que es tan real y que es tan, que la pasa desapercibido para nosotros los limeños. Me parece que refleja el espíritu de todos los chicos de Perú Street Photography, porque todos son muy comprometidos con la fotografía, son capaces de salir 12 horas buscando la imagen. Realmente es muy grato haber compartido con amigos, colegas, la experiencia no solamente de poder publicar una imagen, sino de llevar a cabo toda esta exposición. Este tipo de fotografía que nosotros estamos mostrando en colectivo es para poder difundir la fotografía callejera. Aparte de esto, es base de nuestro pensamiento y sentimiento de cada cosa que vemos en la calle, ¿sí? Lo que no pueden mirar los demás, nosotros lo vamos a resaltar a través de las fotografías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tito Mariátegui y soy parte de la muestra de Perú Street Photography. Siempre salimos a fotografiar por las calles y practicar este arte de la fotografía callejera, ¿no? La verdad, yo me siento muy contento de que me haya invitado precisamente acá en el grupo Aprendí Mucho. Hoy en día, pues, lo veo reflejado en la exposición. Y esta es una de mis fotos que me toca exponer el día de hoy. Andando, investigando por internet, encontré a Perú Street. Así es que para mí ha sido una experiencia muy bonita porque me ha ayudado a conocer mucha gente, me ha ayudado a conocer mejor los conceptos de lo que es la fotografía de calle y me ha dado esta gran oportunidad de poder estar en una exposición. Me da mucha alegría ver que la fotografía de calle está tomando un lugar muy importante hoy en día en Lima. Hoy día hubo lleno total de la sala, eso demuestra que hay mucho interés de los jóvenes, mucho interés de personas adultas también por conocer las costumbres de Lima, los personajes coloridos, las diversas historias que hay en Lima, ¿no?